on the far side of the galaxy, inside a frozen nebula, a new form of crystalline warm matter revealed itself to the human eye. This cryomatter, as we named it, entered our dimension through a quantum rift. It was discovered that this strange substance was meant to be the eliminator of movement and progress, meant to put the universe into stasis and to collapse time itself. Before the stasis began, a small team of scientists managed to escape through the rift, where they discovered a world beyond their comprehension. Isolated from the effects of the cryomatter, they discovered its source and the powers that control it. In their desperate search for a way to reverse the effect, they discovered a way to banish the cryomatter and end the stasis. Through millions of dimensional rifts, a so-called anti-cryomatter was unleashed into our universe. Muy buenas a todos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos aquí esta tarde, ya dije muy buenas no. a todos. Oh, tengo. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos aquí. Ah, no había quitado mi propio sonido, soy así de cutre. Empieza a parecerme a Technoblade. Esto le pasa a Technoblade todos los días, o sea que no debe ser tan grave, ¿no? Si le pasa a Technoblade todos los días, o sea. Es Technoblade. Tiene millones de seguidores y vive de esto. Si le pasa a él en todas las emisiones, tampoco es tan raro que me pase a mí. Bueno, si habéis visto el vídeo de esta mañana, me he acabado comentando que probablemente iba a emitir ahora, ¿no? Y pues eso, aquí estoy preparando. Están mis cascos, están muy altos, pero claro, si bajo esto, baja el sonido al que emití uso. No sé si lo he bajado o no. Mira, lo probaré. Lo voy a dejar 6 puntos de porcentaje más bajo de lo que estaba, para que sea un pelín. No sé si la verdad. He estado rehaciendo el sonido, que por lo que me he dado cuenta, o sea, he empezado tarde, porque iba a empezar, he estado por la típico, tenía los cascos puestos, ha empezado la reproducción de lo que he hecho esta mañana y de repente he dicho, me oigo por un solo oído. ¿Qué pasa aquí? He estado investigando y averiguado qué parte de la configuración de Linux, además de una cosa de Linux que teníamos configurada, mea culpa, y me temo que llevo unos cuantos programas, unas cuantas emisiones, hablando solo por una, o escuchándoseme solo por un oído, o solo
con fuerza por uno de los dos oídos, ahora debería escucharse por los dos por igual. Siento, eso es lo que tiene aprender a hacer algo. Siempre vas a meter la pata, lo importante es que me dé cuenta de lo fácil con lo que he aprendido, lo fácil que se desconfigura esto del sonido en OBS y en Linux. Tengo que tener mucho cuidado y no fiarme, sino hacer pruebas antes de emitir siempre, sería lo recomendable. Así que intentaré acostumbrarme a ello. He hecho varias pruebas antes de emitir esto y se oía bien en la última. Espero que he cambiado los volúmenes, se debería oír la música un poco más alta, pero aún así no interferir con mi voz. Y a tomar más, si me acerco se me escucha mucho más. Y en eso estamos. Buenas a todos. Vaya, esto me está dando error al cargar los módulos. Un momento, por favor. Que quiero comprobar que todo está bien aquí para poder transmitir. Nada, deciros, como he comentado esta mañana, no sabía si iba a seguir trabajando o no. Si me entraba una cosa de maquetar, que no me ha entrado, habría cogido y me habría puesto a maquetar. Pero como no ha entrado, prefiero intentar avanzar con esto todo lo que pueda. Ahora está ahí. Ya veo los que estáis. Y eso, prefiero, ya que no ha entrado lo de maquetar, prefiero avanzar con esto, porque no sé si mañana me entrará por la mañana a primera hora, ¿no? Entonces todo lo que me pueda quitar ahora, todo lo que pueda avanzar, es algo que ya, si mañana me entra maquetación y tengo que hacer algo urgente, no estoy tan ocupado, ¿no? Y esto es un poco la idea, así que vamos a empezar ya con la emisión. Como siempre, cualquier pregunta que podáis tener, yo voy revisando el chat cada poco tiempo, más o menos, poco o mucho, pero voy revisando el chat, con lo cual podéis tranquilamente, esto porque está aquí, no debería estar aquí, si ha pasado mucho tiempo sin salir, ha habido una actualización, si me vuelve a aparecer esto, ha debido hacer una actualización reciente, eso no debería aparecerme. Bueno, vamos a ir. La idea es hacer un listado de ventajas de implantes. Empezamos con los ciberbrazos. Entonces, lo primero es venir aquí. Y esto está. Primero hay que cambiar esto, sí. Perfecto. Ahora, perfecto. Vale, ya sé por qué. Y visión biónica, articulación y venga. Brazo biónico. Daño mejorado, garras, ataque físico, movimiento acelerado, super salto, super veloz. Ah, piernas, vale, estos son piernas, implantes, brazos. Ah, aquí arriba, vale. Aquí es, esto más sentido, vale. Vale. De todas formas, vamos a ver. Texto, no me lo ponen en el formato que le digo, curioso. Bueno, las prótesis biónicas están en orden del día en cuanto a demanda y evolución, siendo uno de los campos más evolucionados en la nueva ciencia regional. Bueno, lo último es de Walcure propiamente dicho, así que fuera. No solo son capaces de emular en todas sus funciones miembros amputados, sino que además incorporan mejoras operacionales como los térmicos, transmisores y sus armas blancas. Armas que se activan con un simple movimiento. Un simple deseo. Además, estas prótesis son estas de titanio.
esto ya es. Pueden ser crearse, pueden aparentar ser brazos humanos. Gracias. O ser completamente metálicos. La ventaja puede representar tanto un brazo como los dos brazos. Eso es algo totalmente narrativo. Vale. Los ciberbrazos. Vale. Entonces, no, mira, voy a hacer esto. Me parece una cosa inicial graciosa. Y ahora pone aquí, pum. Y que sí. Esto vamos a hacer, abrirlo hasta que llegue allí. No, no es lo que yo quería, perdona. Con el otro que así, exacto. Ah, pero encima, o sea, es eliminar filas, arma a distancia, arma cuerpo a cuerpo. Lo que, bueno, lo que aquí es adherencia, ataque energético, ataque físico, brazos largos, cortocircuito, daño mejorado y garras, brazos de hierro y micromanipulador. Vale, pues vale, esto fuera. Como que ahora un brazo puede llevarse, pero sí, ya sé que quería solo dos, pero prefería partir de esto. Era una chorrada, pero bueno, no me cuesta. A ver, contenido en la tabla, exacto. Y ahora, título de la tabla, exacto. Yepa. Yepón. Vale. Y lo que quiero es quitarlos. No quiero que tenga. Esto es aquí, sí. No quiero que tenga bordes, gracias. Muy bien. No es lo que quiero. No puedo mover la tabla un poquitín. No, vale, pues ya está. No quiero discutir con este programa. Realmente me interesa eso en el maquete de maquetación, no aquí. Que hay que ir un milímetro, pues hay un milímetro. Me la suda en el fondo. Vale, ¿no? Y además, a lo mejor esto es lo típico. No, vale. Entonces, aquí lo que voy a poner es insertar, pues, debajo. Insertar debajo. Vale. Y esto, suprimo para coger todo esto, copiar. Muy bien. Y a offset. Muy bien. Sí, todos tienen que tener su historia ya puesta. Su tablita. Ah, mira, esto
Instituto Nacional también tiene. Vale. No, realmente es M lo que tengo que hacer aquí. Control M, bueno, y poner luego la tensión a... Vale, es control N. Esto... Fuera. Para empezar. Y empieza con fuerza de 6. Y es 1. Eso es lo que no me gustaba. Porque si nos vamos aquí... esto debería estar en creación de especies, sí. Daño, o sea, garras. Garras. Empieza con fuerza de 4 por 2 puntos de tensión. Exacto. Puede tener fuerza de 6 con... Y eso va a ser así. Esto va a ser garras. Dos. Es la cantidad de veces que se puede adquirir. Vale. Cada implante. Esto va a ser garras, no armas cuerpo a cuerpo, garras. Bueno, no necesariamente retráctiles. Garras. Mira, garras, que pueden ser retráctiles o no. A fusionar directamente los huesos del antebrazo. Instantánea. Fuerza de 4. Extender las garras. Causan fuerza de 6, fuerza más de 4 de daño. Tensión 2. Esto además es un, bueno, ahora lo revisaré. Tensión 2. Retráctiles fusionan directamente los huesos del antebrazo. Extenderlas. Gratuita. Causan fuerza de 4 de daño. Claro, es que si cuesta 2, 1, 1, 1, se pueden adquirir garras que causen fue más de 6 por un punto de tensión adicional. Ah, es que pues, garras retráctiles, o sea, garras largas, podría hacer una que entra que fuese garras, otra que fuese garras largas, 3 puntos, tal, 4 puntos, ¿sabes? Podría hacer varias cosas, pero creo que es más interesante extender la garra nación gratuita y que no se de 4, me daño, punto. Mira,
Esto es otra manera de presentarlo, pero claro, tal. Ahí, modificaciones. Se pueden adquirir por un punto de tensión adicional. Y 2.500 dólares. Y 2.500 dólares extra. Y añadirles PA2. Se puede añadir PA2 a las caras con un punto de tensión adicional y 2.500 dólares extra. No es más, mejor que extra. A ver. ¿Cómo pone aquí? Se puede aumentar el daño base. Se puede aumentar el daño base a fuerza de 6 por un punto de adicional. Punto. Se puede añadir PA2 a las garras con un punto de Vale, perfecto. Y esto está aquí y aquí. Exacto. Y de hecho esto también, ¿eh? Por si acaso, que nunca se sabe. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenas a los que habéis llegado. Si es que no sois bots. Vale, tenemos arma a distancia y garras ya. O sea, arma a distancia es la que no está, perdón. Esto no está. Y es que esto no sé si incluir... Vamos a ir viendo más cosas. Adherencia, ataque energético. Que esto es un arma, pum pum, sí, vale. No me convence esta, ¿eh? Además que me gusta más ataque energético. Bueno. Adicional. Vale, lo que debería abrir aquí, Bueno, no, esto lo voy a abrir aquí, lo siento, pero aquí es lo típico, que hay cosas que mejor no veáis. Entonces, ataque físico, brazos largos,
Un alcance adicional, adición adicional. Vale, eso es más rapidez, tal, adaptable, alcance. Si puedo alcanzar a conseguir, vale. Tres puntos de alcance es mucho, ¿eh? Es alcanzar a tres casillas de distancia. 2 metros, ya, o sea, son 4 metros, ya es una barbaridad. Pero mola. Tres sí me parece una barbaridad. Dos. Dos me gusta más. Vale. El braceo, brazos del personaje. Pueden estirarse. Cada vez que seleccione este implante. Y cuesta 1 y 2.500. No, es algo de combate. Vamos a poner que 5.000 credit dólares. Sí, porque lo que estoy pensando es que sean 2.000 por 500. Bueno, garras debería ser más. Entonces, vamos a ir dejándolo por ahora. 2.500 por crédito. O sea, por punto de tensión, y ya veremos si aumentamos algunas. Alcance, muy bien. Que esto debería estar antes de garras, pero vale. Vamos a hacer un poco así, y luego ya armadura, ¿no? Bonificación, una habilidad, cavador, constructo, cuernos, garras, y está, dureza. Ninguna de estas cosas, ¿eh? Saltador, no sé si hay que estar para trepamuros. Una adherencia. El problema es que tenga esto en brazos solo. Es un poco cutre. Y aquí me encuentro con el primer problema de hacer esto como lo estoy haciendo. Que este debería ser un tipo de implante general. He hecho bien en no acabar haciéndolo por la dificultad de implantes, sino cada 3 puntos de implante en lugar por donde se coja, porque. Es el típico implante que se puede poner también por combate, ¿eh? O sea, por implante de combate, la verdad. El de trepamuros. Ventaja. Visión nocturna. Buenas, Darlesman. Sí, esto es un proceso lento y tedioso. Además, me estoy encontrando con que eso, cómo organizo las cosas en cuanto empiezas a poner cosas. Porque, claro, implante de adherencia debería estar en manos y pies para que realmente sea, ¿no? Tendría que tuviese sentido. Entonces, ¿qué hago? Pongo. ¿Tienes que comprarte ciberpiernas, ciberpies para tenerlo? Lo pongo en implantes de combate. Implantes militares de combate. Sí, en esos dos debería estar en los dos.
¿Sabes? Es una decisión complicada a la hora de tomar. Porque, ¿cómo lo voy poniendo? Hacer medio y medio, claro, cuesta además, tal como está ahora mismo. Aquí es un punto. Trepamuros es un punto. Es que directamente puedes caminar a mitad de tu paso. Una manera de hacerlo es que pueda ser a mitad de tu paso y permitir que se coja dos veces, que sea a tu paso completo. Por trepamuros a paso completo, si lo tienes todo. Y eso nos permitiría poner la versión de la mitad de su paso que aún así arrastrándote es la mitad de su paso. Entiendo el porqué la mitad de su paso. Iba a decir, podríamos meter la versión de mitad de su paso en un brazo, o sea, en brazos y piernas y qué tal. Pero tal como están hechos los brazos aquí, si solo es uno, porque puede ser perfectamente uno, no tiene sentido tres pramuros aquí. Cortacircuitos, el problema es que ¿qué puedo utilizar que sea técnicamente cortacircuitos? Hay algo en poderes. A ver. Costumbre de herrera, chorro, confusión, conmoción, curación, destierro, desvío, disfraz, disipación, drenaje, empatía, empujón, explosión, gigantismo. Lectura de mente, lectura de objetos, salud, oscuridad, manipulación mental, miedo, protección, protección arcana, protección mental, proyectil, resolución, sueño, protección, tepamuros, ventaja de combate, vínculo mental, vuelo, zombie. Nada, aquí no hay nada que sea rollo trepamuros, pero en... Esto es en inglés, sí, perdona. Savage World, español, suea, ambientaciones, Deadlands, colonia perdida. Aquí hay una cosa... Entre aquí, tierra nadie, desguazadores, nuevos avería. A ver, ¿cómo es este poder? Vale. Alcance, espíritu, claro, una de las cosas que tengo aquí es la... aquí. Está la de ponerle un poder. Una cantidad innata que funciona los poderes por dos puntos. Un trasfondo arcano. Es el equivalente de eso. Lo que es que esto no proporciona puntos de poder adicionales. Pero a ver, puedo poner algo parecido... Más limitado, pero que se pueda usar de manera ilimitada, haga la estupidez. Sí, sí, en implante blindaje va a haber corporal y tal. Eso es uno que lo tengo clarísimo. Blindaje subcutáneo. Además se llamará. Pero lo que ahora, entonces, esto es el... Quiero hacer uno que sea cortacircuitos. ¿Vale? Es... Entonces... Tal como está hecho aquí, este poder me gusta, que da, ojo, lo que da es aparatos electrónicos, eléctricos electrónicos, total parcialmente en el área de efecto menos 2. Esto es lo que quiero, es tarjetear un objetivo que pueda dejarle un menos 2, menos 4 con un aumento. Y ya está, o sea, es... Eso es como concepto. Vale. Cuando aquí hay uno que tiene poder, alguno que tenga de esto superpoder, esto con pozoñoso. Esto está de nuevo. No sé por qué hace esto. Adaptable, alcance, armadura, cavador, constructo, cuernos, garras, incremento de atributo, infravisión. Es que no tiene ninguna distancia. Estaba mirando si había alguno que fuese a distancia. Está poder, que básicamente te permite hacer ataques a distancia. Y superpoder, que es de las guías. O sea, esto es más tochón. Esto es más tochón, se me antoja a mí al menos.
Lo que voy a hacer es, porque claro, esto es pistola. Entre los de adaptación acuática, alterador facial, arma a distancia, arma cuerpo a cuerpo, armadura, autodo, bonificación de rango, chipabilidad, comunicador, descarga adrenal, es más 2 a regalar filtros, mejor atributo, mula de carga, puerto de datos, refuerzo entre las piernas, talento de combate, visión mejorada. Vale, aquí no hay nada que sirva de combate. Estoy mirando, vamos a ver si en interfaz 0, que hay bastantes implantes en Cybertech, estará esto más, ¿no? No creo, no sé si va a haber algo así. Integrado de información. Cyberless. Gunhand. Heavy Cyber Arms. Si aquí te da modelos concretos. Es muy curioso eso, ¿no? Sudermas, ahora sí, un Olympia Master Cyber Arms. Vale. Vale, vamos a... Vamos a ponerlo. Especies, tengo una especie que tenga algún escupitajo o algún ataque racial entre las de la guía especies. Es una buena pregunta. Abore, además F3, F3, esto aquí. Y especies del multiverso. Si a lo mejor algo hay que lo tenga, son Aon-Ochoan, ¿no? Aon-Ochoan, esto es. Sí. A lo mejor esto tiene algo. Trepamuros, duermen, brazos elásticos, garras, cobertura que tiene. O sea, al final no me arriesgué a hacer ningún escupitajo ni nada. Vale. Estos tenían. Estos eran los que tenían. Vale, acción adicional, sí. Nadie lanza rayos, ni nada por el estilo, ni escupe nada de estos de aquí. Estaba pensando si alguno tenía alguna cosa en plan así, pero no, ninguna de estas especies tiene algo así ahora mismo. Vale, bueno, pues yo lo he mirado por si acaso. Sabiendo que es el caso, no me suena ninguna de las otras tenga. Espérate, el que sí que tiene algo, como un talento. Mira, me acaba de hacer el clink en la cabeza. Es el reencarnado, tiene fuego infernal. Que es exactamente un talento que permite hacer ataques a distancia. Es a nivel heroico, vale, no vamos a hacerlo bien, pero es una acción de peleabilidad de atletismo, fue una cono. Este concepto me gusta. Entonces, esto es. Hemos dicho que se iba a llamar esto cortocircuito. Cortocircuito 1. Es una acción, pero puede ser realizarse una vez por turno. No en atletismo. Sí, nada, el ataque. Es que no es un ataque.
emplea el cortocircuito. Emplea la habilidad atletismo y afecta a un área de cono. Cono proporcionando un menos 2 a todos los... Menos 2 a todos los aparatos. Aparatos eléctricos afectados. Y un menos 4 con un aumento. Es posible evadir este ataque. Me gusta eso también. Tú veas que está. Que se carga. Y que afecta un área de cono y se puede evadir. Me gusta ese concepto. Ah, entonces, algo así. Son dos. Tiene que ser dos. 2, 5000. Porque es un ataque. Aunque sea menos 2, menos 4, es un poder. 2, 5000. Vale. Se puede coger dos veces. Vale. Uno por brazo. Si el personaje tiene un... BFG, de hecho estoy viendo ir antes. Pero bueno, sí. Black. Bueno. Un... Claro, es que tiene que ser algo que no pese mucho, que no... Se puede adquirir dos veces, una por brazo, lo mismo. Una pequeña... ¿Cómo? Es que... oquedad, no... Sí, en... Claro, ¿qué tamaño puede tener una oquedad? ¿Qué puede ser? Es que no es muy grande.
menos 2 de menos 2 o a menos o anotar a menos 4 si este se opone activamente. Exacto, esto vale 1 y son 2500. Vale. Escondite, secreto. A lo mejor esto cambio el nombre, ¿eh? No me acaba de convencer escondite secreto, lo voy a poner en rojo, pero a lo mejor lo cambio. Pero creo que esta es una que nos es interesante, ¿no? Siempre los jugadores buscan cosas de estilo. Aunque no es algo que estuviese en el anterior CD Engine, me parece chulo meterlo aquí, que es más fácil además hacer algo así. Tengo ataque energético, tengo ataque físico, tengo brazos largos, tengo cortocircuito. No, no tengo ataque energético, vale. Ahora me falta... No, este con descarga de energía, sí. Exacto, descarga eléctrica. El personaje puede... Puede... realizar descargas de alto voltaje. Voltaje. Me asento ahí. Y la descarga eléctrica emplea. Emplea la habilidad de atletismo y afecta una econo. Causando, claro, aquí sí que pongo lo que había en el otro. Mira, lo he, a ver, esto estaba aquí. Causando 3 años a todos los que se encuentren en ella. Pero va a ser menos. Entran en ella. Es posible evadir el ataque. Problema de esto, bueno, es que hace poco daño, 2 de 6 de daño a todos los que se encuentren en el área, es poco daño, teniendo en cuenta que en un cono son 2 de 6 con un punto más 3 de 6, algo así, o sea, vamos a verlo, el cono, pero... Chorro es, ¿no? El cono. Área cónica, tal, 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 tal. 2 de 6 de daño, 3 de con aumento. Y es daño por 2 más puntos más. Es 4 de 3, 6, 4, 6 con aumento. Cuesta 2 puntos de poder lanzarlo. Claro, a ver, es que es... Si tienes 10, son 5. Se puede lanzar 5 veces al día. Eso es una cosa... Aquí me ha venido algo. Ah, vale, lo de Jody. O sea, esa va, me ha llegado. Vale. Hacer descarga eléctrica a dosis de daño. El problema es que, a ver, un mago está pagando tal, tal, para tener. Y lo tiene limitado, y tú todos los veces al día, como mínimo que tenga un límite. Ponerle puntos de poder y tal a un personaje solo por usar esto no me gusta. Pero que lo puedo hacer 5 veces al día. A ver, tienes que llevar la contabilidad de la cantidad de veces que lo haces. La realidad es que... No, Savage no tiene nada así. Me jode porque Savage no tiene nada así. Todo se ha dicho. Otra opción es hacerle 2 de 4... Pero es que los de 4 petan mogollón. O sea, entiendo que los de 4 es menos daño, pero es que los de 4 petan mucho. ¿Sabes? Es... Quitarle un dado y dejarlo ilimitado es muy mierda. Es un D6, tío. Un D6 no hace ni armas ni hostias.
Pero claro, es que encima limitarlo a 5 veces también es muy mierda. O sea, las cosas como son, pero claro. Es que si no, es que es caro, o sea. Es que es. Hostia, lo veo muy chollo, porque un mago dirá, cago en Ross, se gasta un talento y tiene un poder que yo tengo, lo tiene limitado, y yo lo puedo. Me gasto un talento y lo puedo lanzar 5 veces al día. Que es lo que puede lanzar un mago sin. Puede descansar para recordar point points y puede ampliarlo y lanzarlo menos veces. Es un tiempo de enfriamiento. Se puede gastar una vez por combate. Una vez cada 10 minutos. Lo que es una vez por combate. Para eso prefiero ponerle 5 veces al día. Porque me parece que es casi más. A ver, una vez por combate es que es muy cutre. O dos veces por combate. Como decir, que tienes un D6 y. No sé, eso es. Sí, a ver, o sea, tiene su. Aquel. Limitaría. La cuestión es encontrar una forma de limitarlo. Pero. Si la forma no es 5 veces por día. Tiene que ser algo que sea más fácil de manejar realmente. Que. Si pones un. Un límite de tiempo que vas reactivando cada poco. Tienes el problema de que. Tienes que estar o contabilizando ese tiempo, o tirando un dado para ver si se ha enfriado, como si fuese un dragón de. O alguna cosa así. Hostia, veo que justamente Shivaxi está haciendo una. Una bipolar sesión desde hace una hora ya. Eso es musicote. Pero bueno, vamos a seguir con esto, ya la escucharé. Mañana o esta noche, o lo que sea. Esto me gustaría hablarlo con alguien que supiese más que yo de Sabas, realmente. Vamos a ver. Una cosa se me acaba de ocurrir. No sé si hay. Vamos a mirar el Pathfinder. Vamos a mirar el Sabas Pathfinder. Las corre rules. No, quiero. No sé si hay algo tipo. No hay Half Dragon, no hay. Halfling, Halfman. No hay Half Dragon. Vale, ya. Yo era. Soñaba que hubiese algo así como en Dungeons. Pero obviamente no hay. Blue Lines, esto Draconic, más 2 AP, vale, no gana garras, elemental, tal. Advanced Form, voy a poner un list elemental Blast as an Action, descargar el CD más un Conet en plata y Might Be Evaded. Vale. Esto es Advanced Form. Vale, esto es de Sorcerer. Advanced Form es a nivel, claro, es que esta es la cuestión. ¿A qué nivel se gana Arcana Mastery? Advanced Form, aquí. Es. O sea, es algo para heroico. Entonces estamos exacto. Esto tiene exactamente el mismo nivel de poder que esto. Es paranoico. Le da lo mismo al mismo nivel de poder. 3 de 6. Ilimitado. Entonces le bajo en 1. Y es menos poder. Pero claro. Interesante ver que tiene el mismo nivel de poder para más dos cosas. O sea, eso es una buena. O sea, de la que darse cuenta, pero. Mm.
Marshman, Sweep, Legendary, Prestige, Gastia Suntal, tal. Pam, 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 pam. Vale, yo no veo por aquí nada realmente que me diga, esto es interesante ver que puedo. Aquí está mucho mejor el señor. Interesante ver que puedo, que es más o menos lo mismo, pero tenemos la misma historia. O sea, esto es 3 de 6, 2 de 6 gratis es lo que tienen los otros, si no me parece justo. Entonces, darle power points para gastarlo. Es que a lo mejor es que se puede usar 5 veces al día, ¿eh? Con reglas de munición, si tras usarlas algún trébol te quedas sin cargas. Voy a hacerlo en veces al día. Fin y al cabo, creo que es la mejor forma. Voy a realizar 5 descargas de alto voltaje. Es una acción, pero. Es una acción, pero son 5 descargas de alto voltaje hasta que se vuelva a cargar. Es una acción, pero solo puede realizarse una vez por turno. Es que así hasta que se vuelva a cargar. Voy a poner que cargarlo sea media hora. Es que entonces es más chollo que un mago, ¿eh? Sigue siendo más chollo que un mago. Tres descargas de alto voltaje hasta que se vuelva a cargar. Se puede recargar con facilidad en media hora. En combate lo puedes gastar 3 veces, pero tienes que volver a cargarlo. Muy parecido a los power points en el fondo, ya que podría perfectamente estar dándole power points. ¿3, 5, media hora? ¿Una hora? Claro. Pero si es 5, es una hora. No sé si tiene, si queda claro. ¿Media hora? ¿Una hora? Irá. Ya. La recarga podría ser 5 al día y se recarga a la velocidad de puntos de poder. Es una manera de simplificarlo. Es magia de un solo. Pues sí, ¿eh? Mira, me acabas de convencer. Es 5. Descargas de alto voltaje al día. Sí, bueno. Hasta 5. 5. Vamos a quitar esto. Descargas de alto voltaje que se recargan a un ritmo. Claro.
bioelectricidad del personaje a un ritmo de... vamos a mirar, no quiero... ¿Dónde está esto? Vale. Eso. 5 PowerPoints por hora. Descansando. Vale. Eso es, 2 PowerPoints por media hora descansando, vale. Bueno, entonces directamente, si está con el quito lo de la bioelectricidad, se recargan, si estaba media, es 2 puntos por media hora. O sea, una descarga por media hora, 2 puntos de poder por media hora. Y si está conectado. Se recargan a un ritmo de una descarga por cada media hora conectado a una fuente de energía. Ya está. Tienes 5, pues tienes 10 PowerPoints. Se recupera un ritmo de, si estás conectado, si estás descansando. Aquellos son 5 puntos por hora, esto es media hora 2 puntos, es un poco más, más cabrón aún. O sea que, pero tienes 3 puntos de intención, o sea, tienes más cosas. Aunque el mago tiene más cosas, el mago tiene que subirse también habilidades específicas, atletismo es útil de por sí, y empiezas con ella de 4, o sea, es que me parece, sí. Así, me gusta como está, descarga eléctrica. Alcance, cortocircuito, descarga eléctrica, escondido secreto, garras, me falta el de arma a distancia. De arma a distancia es que sí, una arma pequeña, pistola estándar, es similar. Instalar el trazo del personaje. Se recarga al quitarle una tapa. Se utilizan. Es una pistola, es que tienes una pistola, se utilizan disparar. Eso es innecesario ahora mismo, la verdad. Creo que queda bastante claro. Entonces la cuestión está en que está, espérate, esto aquí realmente es arma y alcance va antes. ¿Por qué hace esto? Ahora arma a distancia, cortocircuito, escarlática, escondite, secreto, garras, vale, más cosas, daño mejorado. Subir un nivel de fuerza solo a efectos de daño. Oh, vale, eso es. Y que cueste cuánto. Claro, pero es que si cuesta lo mismo que fuerza, no tiene sentido. La idea es buena. La idea me ha molado de base. Pero claro, si cuesta lo mismo que fuerza, no tiene sentido. Y claro, que subir un dado de daño, teniendo en cuenta que hay talentos que hacen eso, es un poco. Paso 2. Toque ponzoñoso está bien. Tener un veneno que inyectar es una opción. Uh-huh.
que quiero añadir. En lugar de garras, puede ser una espada. Con permiso de Jota, no. En lugar de garras, pueden ser una espada injertada en el brazo u otros utensilios similares. Es que estaba pensando, ¿hago otra para espada? Pero es que lo veo un poco absurdo. Hacer otra igual que garras. Está garras, pero puede ser una espada injertada, puede ser un filo que sale de aquí. En realidad, vale. Micromanipulador. No hay nada como micromanipulador. Tampoco es que haya nada en el juego que sea equivalente a micromanipulador. ¿Y si manos reparadoras? Algo que sea habilidad, arma a distancia, todo, modificador de rasgo. Uno por rasgo. Esto es una interesante. Más 2 a una habilidad de atributo. Pero solo uno por. En fin, más 2 o chip de habilidad. Sí, bueno. Esto ni. Esto es súper cabrón. Hay que ponerlo mucho más caro. Sí, pero no el. Brazos de hierro y micromanipulador. Hacer algo que hiciese una gracia en ese sentido, tío, es que sería interesante. Brazos de hierro y manipulador. Vamos a ver. Bonificación de una habilidad es más 2 a una habilidad y solo son 2 puntos, no 1. O sea, es que lo que está dando esto es más alto, más caro. Son 2 puntos, sí, estoy diciendo bien. Habilidad. Empezarla con un de 4 o de 6 ya la tiene, tal, vale. Pero dar un más 1 son 2 puntos, porque un más 1 es mejor. Ah, no, aquí es 1. O sea, vale. Esto está mal en esta lista. O tengo yo la lista mal. Más 1, una habilidad específica. Vale. Y 2 puntos o más 2. Vale, 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 vale. Claro, eso es. Pues vale, ya lo tengo claro. Claro, no le voy a dar tal, pero le voy a dar un implante de escalada. Es la I, GHI, FGHI, aquí, implantes de escalada. Uno. Claro, esto lo tiene también con garras, en el fondo. ¿No? Bueno, las armas naturales ahora. Claro, claro, claro. A ver, garras, ¿dónde está? Armas naturales dan también más 2 a tiras de atletismo para tretar, para trepar. Esto es aparte, o sea, acumula con el bono de las garras. Claro, claro, el bono de las garras. Claro, entonces sí que puede interesar por la espada. Porque esto da el más 2. También proporciona un más 2 a las tiradas de atletismo de trepar. Lo
poner así, atletismo trepar, ¿no? Para trepar. Salvo que la superficie sea resbaladiza. Vale, los brazos del personaje tienen una mezcla de micro ventosas y garfios que le proporciona un más uno a las tiradas de atletismo para tratar, incluso en superficies resbaladizas. Esa es la cuestión. A las tiradas de atletismo, a las tiradas de atletismo para trepar, incluso en superficies resbaladizas. Así tengo algo parecido a lo que tenía el otro, que daba un mono realmente a trepar. Y esto es uno. Uy, no, aquí no. A lo mejor hay que ponerlo aquí, ¿no? Claro. Uno y 2500 de inicio, ya veremos. No se puede comprar dos veces, solo una. Entonces sí que hago una espada. Y le voy a quitar el PA2 a las garras. Garras super penetrantes. Para ponerse a la espada. Ciberespada. Espada implanta F. No, espérate, escondite. Vamos aquí, elimino esta fila. Y aquí voy a espada implantada. Fila de bajo. Escondite. Ah, no, perdona. Fila debajo de esta. Bueno, encima esto, venga. Insertar, fila encima. Espada. Barra, que es espada implantada. Una espada. Un filo. Un filo, sí, es que filo implantado. Espada implantada. ¿Se os ocurre algún nombre? Voy a ir escribiéndola, pero si se ocurre algún nombre más chulo que filo, ciberfilo. Esto, mira, por mirar cómo estaba en el Cyberpunk, la verdad. Sci-fi RPGs. Cyberpunk. Ah, está en castellano. Bueno, bien. Aquí había índice. Ciberequipo. No hay, no sé si no me lo he sacado. Ciberequipo. Ciberpsicosis. Desgarradores. Tripadores, garras, torsateos, comillos implantados. Y es que no hay ciberespada. Lástima, si hubiese una ciberespada tal cual. A ver, la que más daño hace es las garras. Curioso. Claro, esto es. Pistola oculta, tal. Vale. Espada implantada. Filo
Filo retráctil. ¿Qué SEO? Una pequeña espada. Un pequeño filo. Un filo. Una pequeña espada, sí. Que se oculta. Oculta dentro de su brazo. Eso. Sacarla. Extraerlas. Bueno, sacarlas. No. Espada es una acción gratuita. Causa fuerza de 6 de daño. O sea, cuesta 3 y 7500. Dos. Solo no se puede desarmar el personaje. Entonces tiene un filo y las garras. Estoy pensando si, bueno, las garras se pueda modificar todo. Y tienen el... Claro, cuestan menos, pero acaban costando lo mismo. Es más una opción estética que otra cosa, pero bueno, doy las dos opciones. Una no se puede desarmar, ninguna se puede desarmar, pero... Claro, sí, no, lo que pasa es que esta la puedo dejar... le puedo dejar esto también. Entonces, ¿qué llega a ser? Hacer fuerza más de 8, o sea, no fuerza más 6. Se puede aumentar el daño fuerza a daño más y a fuerza más de 8 por un punto de tensión adicional y 1500 créditos más. Se puede tal, se puede lo mismo. No se puede sumar. Que claro, las garras tienen menos, pero luego con otros talentos puedes aumentar más el daño. Aquí también en las dos puedes aumentar la fuerza, pero de base te cuesta más, pero pues tienes la ventaja de puedes aumentarla de 8 en lugar de 6. Me parece interesante, pero luego las garras te pillas de marcial y ya tienes de 8 también, ¿eh? O sea, es una barbaridad tener garras a de 6. Y aún así no son de salida, salida es una de 4. Vale, pues ahora aquí estaba, ya que estaba mirando esto. Ciberarmas, implementación, elevador, ciberbomba, espacio, almacenamiento. 5 por 15 centímetros. Venga. Voy a llamarlo así en honor a esto, espacio de almacenamiento. Uno por brazo. El tamaño del espacio es de 5 por 15 entonces, centímetros. Me hace gracia poner esto porque así cualquiera que haya visto que se haya molestado en leer es la misma cantidad. Es una chorrada, pero como que me acabo de dar cuenta, me parece una chorrada bastante graciosa. Estaba por aquí espacio de almacenamiento, chihuahua, coprocesadores, tal... torre de acción, implante sexual. ¿Dónde está? Porque esto es un... Es un, una implementación. Estarán implementaciones, cibermiembros, relaciones lineales. Uf. La...
Aquí está, un espacio con tapa de cerrar, con cerradura. Pues, vale. Pues esto ya está. Y ahora ya le quito este color ya. O sea, esto ya me mola. Y ya tenemos hecho los ciberbrazos. Ahí es nada. ¿Sabes? Ha sido. Que llevamos 1 hora y 20 minutos. Ni me he dado cuenta del tiempo. Eso también tengo que decirlo. Y esto ya. Vale. Y ahora con esta. A ver. Estoy pensando, ¿qué te compras? Aún podemos añadir más cosas y luego se nos ocurren, ¿eh? Pero tienes algo de ataque. Puedes ir por el arma oculta. Estos son dos, perdona. Uy, dos. Un arma oculta. Un cortocircuito. O sea, el cortocircuito. La descarga eléctrica. Las garras. El filo retráctil. Y de uno tienes el espacio de almacenamiento, el alcance adicional, que va muy bien con las garras, el implantes de escalada, que si no tienes garras, si tienes descarga eléctrica e implantes de escalada, es una combinación muy chula también. A ver, me molaría poner más cosas, ¿eh? La verdad es que lo veo y me apetece. ¿Qué más puedo poner? ¿Qué más puedo poner? Aunque no sea. Que sea de aquí que tenga sentido. En cibermiembros, en ciberbrazo que hay, montura de cambio rápido, adrietes hidráulicos, fibras densas, articulaciones reforzadas, hombros artificiales, hostia, escudo de microondas, varios colores transparente, parece real. Oh, mira, ah, es que hacer que sea o blindaje. Eso es una muy buena. Blindaje hiperlocalizado. Un punto por piel muy dura que incrementa la dureza base en +1. Pero esto es en todo el cuerpo. ¿Sabes? Si lo pongo en una sola localización es mucho más limitado. Pero está muy bien. Porque es, tienes dureza base +1. Claro, no, la otra opción es. Armadura te da +2. Sólidas. Lo interesante es dureza, claro. Un punto de dureza por cada. Es en el brazo, pero es lo típico que. Ah, bueno, un punto que me sobra me pillo. Dermoplacas, sí, sí. Placas dérmicas. Hombre, las placas dérmicas. Puedo poner las dos cosas, ¿eh? Puede ser las placas dérmicas que tiene armadura +2 en el brazo. La putada es que es solo una localización. Pero como es un punto extra que tienes. Aparte de las garras, me he gastado un talento, tengo garras y encima armadura 2 en los brazos, mola mogollón. Placas dérmicas. Dermoplacas, lo has llamado. Que siempre a mí han sido placas de blindaje dérmico. O blindaje dérmico. Blindaje. Vale, va a ser uno que se llamará brazos metálicos. Va a ir aquí encima. Filas encima. Brazos metálicos. Y este es el que te dará dureza. Pero solo en los brazos. Es la cuestión. El personaje tiene los. Incrementa su dureza en los brazos en 1. Su dureza en los brazos de 1. Su dureza contra disparos apuntados a los brazos. Brazos reforzados, más que metálicos. Haciéndolos más resistentes al daño. Dureza +1. Y esto es 1 y 2500. Los precios probablemente luego los cambie, los ajuste un poco. Porque una de las cosas que me he dado cuenta que tiene lo otro es que hace ajuste según precio. Entonces lo voy a hacer que todo lo que sea de combate va a ser más caro.
o abaratar todo lo que no sea de combate. No tengo claro cómo lo voy a hacer en ese sentido. Pero muchas cosas van a ser de combate, pero muchas otras no al final. Entonces, en los brazos es evidente que hay muchas más cosas de combate. Entonces, esto son una cosa. Y la otra va a ser las dermoplacas. RS. Y voy a llamar dermoplacas, simplemente porque me lo habéis dicho y me mola, dermoplacas. Filas encima, dermoplacas. Placas dermales. Que hace que parezcan esos. A ver si hay aquí alguna. Coma, aunque son claramente, aunque. Esta la putada, dan dos de armadura. La dureza es mejor que la armadura, pero muchas veces no, dependiendo de lo que tenga el otro. Aún así, dan dos de armadura. Lo que voy a hacer es que estos sean, obviamente, los brazos reforzados no pueden tener una piel por encima que haga que no sea, es algo estético. Pero si llevas dermoplacas, sí que se ve que tienes implante. Más 2 puede llegar a tener hasta 6, que esa es la otra. 7500 créditos, los créditos ya veremos, pero en un principio te lo pillas tal y esa armadura 6, con lo que vas por ahí en los brazos. Eso sí, son los brazos. Para el cuerpo completo, implantes de combate militares. Además, va a ver, en implantes de combate normales solo podrás comprar uno, en los militares vas a poder comprar 3, pero sean más caros. Esa es otra de las cosas que tenía claras. Pero ahora me gusta más, porque ahora tienes varias opciones de uno, aunque solo sean los brazos los que tienen armadura o dureza. La versión de suave del módulo de... Como mínimo, la versión de implantes mucho más ampliada. A ver, bueno, cuando esté el de Walcure habrá más cosas, ¿no? Pero este suplemento va a ser... los implantes, o sea, implantes y biomods, que son muchas cosas de base y te... Y además creo que, aunque el sector TPK está inicialmente hecho para que se utilicen las del manual de reglas, incluso se podría llegar a añadir estas si viésemos que gustan más. El sector TPK en un principio utiliza las reglas de definición modificadas. Hay unas pequeñas sugerencias de modificación muy limitada. Claro, esto va a estar mucho mejor que lo que hay aquí. Aquí apenas hay cosas. Y aún así creo que va a haber... que va a ser mucho menos complejo que... espero. Más que nada, muchas cosas aquí se van a repetir, además. O sea... y aquí Buco Faringo se ha puesto mogollón, pero aquí sí que habrá 3-4 cosas. Por ejemplo, ¿no? Brazos biónicos es un clásico de... En el Blue Planet, ¿el Blue Planet está para Savage? Es la pregunta.
El Polaris sí lo tengo. Aquí es Homebrews, pero oficial. Fan, fan. Sí, vale, fan. Pues... ¿lo tendré yo por aquí? Pam, pam, pam. No, voy a buscar Blue. A ver si encuentro Sabanacín Blue Line, claro. Pedazo de ambientación, por cierto. Esto, que lo tengo ahí, además, original, es. Me ha encantado. Si no la conocéis, no tiene nada que ver, pero me ha parecido ahora. Está muy chula por lo que te plantea. Tiene pocas. Le faltan ambientaciones para mi gusto. Pero el concepto, o sea, mi ambientaciones. Le faltan partidas. Tiene unas cuantas. Estos de aquí. No tiene una campaña gorda. Pero el concepto es muy chulo. Es un punto de Detroit que es un. Es que hace un triste Hill Street. Pero es en un barrio donde viven, donde están. Ese Hill Street es un sitio donde hay una especie de portal psíquico que trae de todo. Y es un merder la zona, ¿no? Entonces son. Muchos de la gente que ha acabado ahí son en sí mismos psíquicos que han nacido en el barrio y que son policías de barrio y que por haber nacido en ese sitio tienen también capacidad de psíquica y es lo que mantiene la delgada línea azul que mantiene a raya las mierdas psíquicas que hay por ahí. Muy muy curioso si no conocéis la ambientación. Sí, sí, es policía que a 100%, policía que con poderes, es lo que es. Está muy chula, si no lo conocéis ya os digo, a ver. Aquí tienen las reglas de poderes psíquicos. Está, se puede comprar. Esto está en físico a la venta en Drive-Thru. Y la verdad, mira. La verdad es que está muy bien, ¿eh? O sea, a todo color, de puta madre, buen papel, es cola de la buena. Yo estoy muy contento con la compra. Es una de esas cosas que cada X tiempo pienso en dirigir a mis jugadores. Está muy bien. O sea, te dan. Le faltan aventuras, pero leyéndolo se te ocurren mil ideas. Así que no es tanto un problema. Me molaría que tuviese una campaña. Las cosas como son. Pero lo que tiene está bien. Es muy interesante. Muchos de los poderes están en. O sea, hay cosas que las ves aquí y ahora están introducidas, hay otras que no. Que tiene que ver con cómo funciona además todo el tema este. Que tiene sus propios temas, ¿no? Las criaturas paranormales le faltan, para mi gusto, tiene pocas. Vale, y luego tiene todas las del libro de horror y todas. O sea, puedes meter muchísimas, ¿no? Pero las criaturas paranormales que tienen, para mí le faltan. Pero bueno, eso ya es lo que es pequeñito, es barato. Te da muchísimo trabajo hecho si quieres empezar tú una campaña policíaca paranormal. Es, no sé, a mí me gusta, me gustó bastante. Pero bueno, a lo que estábamos. Salem Sloth. Hay un anime de ese estilo. Sí, 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 me suena mogollón lo de Salem Sloth. Pues, bueno, aquí. Yo lo veo, esto lo veo muy, muy orientado, ¿eh? Muy, muy orientado. Vamos a irnos a Walcure para ver qué hay en las Articus. O sea, aquí. Claro, las garras de Sabas no suele. Sabas no considera que tener garras en los pies te dé garras. Pero tampoco. Que caes en Sen. Daño mejorado, garras. No sé si poner garras en los pies. Es que claro, las garras en los pies es algo clásico. Que a un artista marcial con garras implantadas en los pies es algo que puedes ver perfectamente.
Yo lo veo, al menos. Así que no va a meter filo en el retrato ni nada, pero agarra sí. Exacto. Tal cual. En los pies. Este de la renovación gratuita, pero suele, pero destroza las zapatillas. El calzado. Causan fuerza más de 4 daños y se pueden aumentar. Lo mismo, pero con la gracia, me parece una gracia que tengas garras en las piernas. Ahí y rompe las zapatillas. Y, a ver, estaban además en el otro. Que probablemente estaba porque lo pensé. Sí, sí, jaja. Soy así. Esto no, perdón. Quería, esto no quería, quería esta. Eso. Daño mejorado. Ataque físico. Movimiento acelerado, super salto, super veloz. Vamos a ver qué haya por aquí. Alteración facial, distancia, arma, armadura, autodor, comunicador, descarga adrenal. No. Filtros, mejor atributo, mula de carga. Ya, es que esto es. Este seguro. Esto seguro. Ah, no, esto no quiero así, quiero de esto. Pum, 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 pum. Ahí. El personaje gana más al paso, interpreta su dado de carrera e incrementa su dado de carrera en un nivel. También está haciendo el salto en un paso. Cada instalación de finales de implantes solo meterá el paso en 2 puntos adicionales. Y son 2. Vamos a ver lo que cuesta antes de dejar esto como definitivo. Paso 2. Mejora el paso en 2 y ahorrará un nivel de dado. Tal cual. Vale. Se pueden coger 2 veces. Esta se puede coger una vez. Claro, no. Ah, es infinito, no. Vale. 2 veces. Como una creación de personajes. Vale, perfecto. Muy bien. Vamos a poner implantes de escalada. Son lo mismo que allí. Claro. Y puedes tener los dos. Cual tiene su historia, pero. Equivale ahí. Las piernas. Las piernas. Aquí sea las manos, mejor. Uy, esto no quería. Más que los brazos, las manos, ¿no? Y aquí son las pies. Los pies del personaje de una mezcla de microventos y garfios. Pero tiene que estar descalzo para usarlas, como claro. Cuesta lo mismo, tal, claro. Tienes los dos y tienes un más dos, tal. No tienes garras, pero pues tienes 2 implantes y tienes más 2 a trepar. Aunque claro, para eso te interesa más pillarte en el implante de combate, estará el trepar. El de araña, que es más barato, sea más caro en pasta. ¿Cómo lo haré? Me parece muy interesante ese concepto, que puedas tener los implantes baratos y el caro de combate. Vale, así que el. Claro, es que está. El otro que hay es este, es el de. Aquí está, ¿no? Ah, no, aquí no está, está en. Aquí está este, el de. Trepamuros, que cuesta 1. Lo que pasa es que voy a poner que cueste 10.000 de pasta, a lo mejor. Va a ser muy caro, pero porque es que directamente te quita las tiradas. En su aquel. Vale, más o poder, reducción de sueño, regeneración, resistente, saltador. Uy. Este es el que quiero, saltador. Avanza más 4 dados, avanza como para. Vale, me encanta ese, ¿eh? A ver cómo lo tengo yo aquí. Y. ¿Qué ha pasado?
Vale, aquí. Saltador. El personaje puede saltar de lo normal, indicado en la sección movimiento. Sin página. Además, hay más 4D, no se balanza como parte de un ataque salvaje en lugar de más 2 habitual. A no ser que esté en un espacio confinado o restringido, coma, donde no pueda saltar en horizontal o vertical, el DJ tiene la última palabra. Vale, pues exacto. Este me ha gustado mucho. Y es RS. Esto sin formato. Se puede adquirir una sola vez. Va a costar 2 y 5.000. Me gusta. Dos, pero el problema es que hay poco de uno aquí ahora mismo. Hay que añadir piernas reforzadas. PQRS. Insertar finas encima. Piernas reforzadas. Reforzadas. Es las piernas del personaje. Las piernas del personaje están reforzadas, haciéndolas más resistentes al daño. Tienen dureza más. Las piernas tienen dureza más. Y el otro sería dermoplacas, que va directamente aquí. Y es las piernas del personaje tienen placas dermales que las protegen de muchos ataques. Mira qué bueno es a veces hacer estas cosas. Las protegen de muchos ataques, pero las piernas son fácilmente identificables como implantes si ven descubiertas. Se supone. O si se lleva. Claro, es que. Las piernas tienen armadura más 2. 1 de 1500. Dermoplacas 3. Mira, aquí esto sí que. O sea, voy a bajarlo a 2. Porque quiero que sea 3 algo propio de combate. Me gusta más, sí. Que solo el de combate puede tener blindaje térmico a 3. Y esto es a 2. Y lo mismo con esto. Esto a 2. Y solo el de combate puede tenerlo a 3. Será más caro. En pasta. Pero. Es. Vale. Y ya tenemos aquí. No hay tantas cosas. Saltador. Refuerzo de las piernas. El problema es que hay 2, 2, 1, 1, 2, hay 3 de 2 y 3 de 1. También debería haber un espacio. Vamos a ver. Un espacio de almacenamiento en el brazo, en la pierna. FG. El personaje tiene una pequeña oquedad oculta. Esto es. Se puede. Porque está. Aumentar el tamaño. Claro, o sea. 10 centímetros por 20. En una pierna cabe, ¿no? 20 centímetros cae en la pierna, sí. Vale, 20 perfectamente y 10 de grosor perfectamente. Bueno, pierna 7 por
Bueno, es 15, 5 por 15. A ver, yo creo que es el 10. Cabe, sí, venga, 10 por 15. O sea, 10 por 20. Se puede aumentar el tamaño a 10 por 20, claro, 10 por 20 por 20 centímetros por un punto de tensión final y 2.500 dólares más y 2.500 dólares más. Uy, perdona, era esto que me faltaba. Ahí te veo. Y esto sí que es modificaciones, tal como estaba en las garras y en los filos. Tenía aquí en piernas puede haber pequeños propulsores que saltos también. Sí, está está el saltador, vaya, ¿qué es eso? Este don es más 4, o sea, permite saltar el doble normal y más 4 al daño cuando se abalanza como alguien desde el cielo, digamos, muertes del cielo. O sea que está bien, creo que es chulo. A ver. 1, 1, 1, 1, 4 cosas de 1, una que puede ser de 2 y 3 más de 2. Ya tiene unas cuantas cosas. Ya daño mejorado tiene, garras, ataque físico, super salto, super veloz. Me falta, bueno, paso, movimiento acelerado, claro, super veloz es lo de acciones adicionales. O sea, acciones de combate adicionales. Que claro, no hay. Es que eso es algo que le quiero poner al implante de, a los de combate, ¿no? No a estos. El que es algo más, quiero que sea algo más intensivo. Tener una acción más, no solo sea porque las piernas se ven más rápido. Eso es paso adicional. Claro, esto es aquí. Filas. ¿Ore? Pues yo creo que lo voy a dejar ya. A ver, hemos avanzado, o sea, sí, un día impresionante. Ya tenemos, falta el texto de las ciberpiernas y tal, ¿vale? Pero ya tenemos, bueno, de hecho el texto de las ciberpiernas, a lo mejor, déjame mirar el equivalente de... Vale, pero esto es... Sí, se queda como ciberbrazo y ciberpierna, lo de brazo biónico fuera y pierna biónica fuera. Las ciberpiernas. Y aumentan y pueden aumentar
resulte más alto, incluso tengan guardar cosas. La ventaja puede representar tanto una pierna como dos, y los implantes afectarán instancia. Aunque la mayoría de... ¡Hala! ¡Epa! Ahí. Pues oye, contento, ¿eh? Ciberbrazos, ciberpiernas, ya hechas. Creo que queda algo muy interesante. Sí. Yo creo que aún queda por hacer. Si mañana, no sé, como comentaba esta mañana, no sé si, bueno, voy a poner ya... Ya que vamos a cerrar. Cámara completa. Fuera musiquita. Como comentaba esta mañana, no sé si mañana voy a hallar una cosa de maquetación o voy a tener que poner a hacerla de manera urgente o no. ¡Ah! Está roto. Sí, está roto. Bueno. Lo decía. No sé si mañana voy a tener que ponerme a hacer... historias de maquetación, urgente, o sea, si me llega tengo que ponerlo como mínimo para... Es una maquetación en la que tengo que ponerme en el sitio, saber hacer el principio para ver lo que me va a tardar bastante ahora que lo pienso, que tiene diferentes, sí, tiene... Va a tener su aquel, pero sea como sea, si me llega por ahora la noche o mañana por la mañana, probablemente... no sé si haría bien que no sea eso. No sé si emitiría a lo mejor 2 horas y luego maquetaría antes, maquetaría después y luego a la tarde. O sea, tengo que seguir avanzando esto, tengo que hacer aquello, pero según me llegue decidiré hacer una cosa u otra según vaya viendo el mes, pero las dos cosas tengo que hacerlas. O sea que aparte de eso, si no llega, o sea, quiero ir emitiendo, aunque sea 1 o 2 horas mañana, hacer algo de esto, intentar avanzar algunas implantes más. Sería divertido e interesante. Y si no me llegan la maquetación, sí que será toda la mañana, ¿no? Como ha sido hoy. Intentar quitarme todo lo que pueda de esto de antes de medio para cuando me llegue aquello. Así que la maquetación no puedo emitirla, es obvio. Pero bueno, espero que... Que os resulte interesante la emisión. Espero que os haya gustado la música y que sea útil lo que estoy haciendo para vuestra propia manera de trabajar. Y sea una emisión larga o una emisión corta, no, mañana veo que Turbiales está emitiendo Neverwinter Nights. Y bueno, lo otro que está haciendo es la Bipolar Session de Sibaxi. Voy a hacer que sigáis a Turbiales, porque no sé si... Creo que os interesará más ver Neverwinter Nights que ver a un tío pinchando drum and bass a saco. Así que os voy a enviar a iniciar un raid a Turbiales. Iniciar raid. Un espectador, 2 espectadores, 3, bueno, son 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Vale, pues nada, espero que os haya gustado. Mañana nos vemos. ¡Hasta luego!